Miren lo que acabo de encontrar. Creo que con esto queda inaugurada la temporada de frutillas 2024-2025. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Bueno, van a ser las 11 de la mañana y todavía hace mucho, mucho, mucho frío en Buenos Aires. Hay sensación de 4 grados, aunque anuncian que para el fin de semana vamos a tener temperaturas de más de 20. Bueno, les comento, probé mi primer frutilla de la temporada. Y volví a rememorar el sabor de esos frutos que se dan entre agosto y octubre. O sea, en mi frutillar, las frutillas que cosecho agosto, septiembre y octubre tienen un tamaño determinado y un sabor diferente. A partir de mediados de noviembre, cuando las temperaturas comienzan a superar los 25 grados, no solo se reduce el tamaño del fruto, sino que su sabor es distinto. Así que bueno, dimos por iniciada esta nueva temporada del frutillar, este frutillar que este último otoño-invierno fue más cascoteado que nunca, pero no se rinde, nunca se rinde. Bueno, justo les mencioné que para este fin de semana, viernes, sábado, domingo, anuncian que las temperaturas van a subir a más de 20-25 grados. Para ciertas plantas del huerto eso es muy beneficioso, pero para la mayoría de las que llegaron a mi huerto este último otoño-invierno no es para nada agradable. En este momento yo puedo cambiarlas de lugar, porque están en maceta y porque hay cierta parte de la terraza de mi casa a la que casi no llega el sol. Pero una vez que estemos en primavera, y ni hablar en verano, se me va a hacer imposible. Entonces lo que yo estoy buscando es probar distintas variedades de plantas y encontrar, que seguramente la voy a encontrar, alguna que brote naturalmente cuando las temperaturas sean aptas, como hacen las caléndulas y las capuchinas cuando comienza el otoño. Por cosas de la naturaleza, del viento y de los años que llevamos cultivándolas en este huerto, sus semillas están esparcidas por toda la tierra de los maceteros. Entonces es como que un despertador suena y ellas comienzan a brotar. Bueno, si ese también es tu caso, que no dispones de demasiado tiempo o espacio para hacer dos veces al año semilleros de flores para cada temporada, hay una posible solución. Hay una forma de mantener organizado tu huerto y también de obviar el tema de estar cosechando tantas semillas todas las temporadas. La posible solución a este tema son las plantas de bulbos. Las bulbosas son plantas perennes, pero suelen perder su parte superior cuando las condiciones climáticas son adversas. Su periodo de descanso puede ser en invierno o en verano, dependiendo de cada planta. Los órganos de las bulbosas contienen humedad y nutrientes que usan para sobrevivir cuando las condiciones climáticas son adversas, como la sequía o el calor del verano, en un estado latente bajo la tierra casi sin luz. Cuando las condiciones vuelven a ser favorables, comienza un nuevo ciclo de floración.
Entre las preferidas de los jardineros existen 4.000 variedades de tulipanes. También se destacan las amarilis, las anémonas, los bulbos de azafrán, los narcisos, las marimoñas, el jacinto, las fresias, el iris, la begonia, las dalias y los gladiolos. Con respecto al riego, deberemos cuidar de no encharcar para que no se pudran los bulbos. Y también es fundamental seguir regando una vez que las flores se hayan marchitado hasta que las hojas se hayan secado por completo. Así ayudamos a nuestros bulbos a acumular reservas de agua para la temporada siguiente. Es aconsejable aportar abono orgánico antes de la plantación y una vez iniciado el crecimiento de la planta, ya se pueden utilizar fertilizantes líquidos. Los bulbos de otoño en el hemisferio sur debemos sembrarlos entre marzo y mayo y florecerán a partir del mes de agosto hasta noviembre. En el caso de los bulbos de primavera, los vamos a plantar entre agosto y septiembre y enseguida van a brotar. Florecerán hasta el mes de enero. Cuando vamos a plantar nuestros bulbos, debemos asegurarlos de hacerlo a una profundidad del doble de su tamaño. Vamos a colocar la parte puntiaguda hacia arriba, que es de donde van a brotar sus tallos y sus flores. Después de la floración y una vez que se haya secado la planta, vamos a extraer los bulbos, a limpiarlos y almacenarlos en un lugar fresco y oscuro hasta la nueva temporada. Bueno, les cuento mi historia con los bulbitos. En mi primer temporada de primavera-verano compré dos plantines de mini dahlias en el vivero. Los traje a casa, uno color fucsia y otro amarillo, preciosas las amarillas, y las trasplanté a un bidón acostado de 10 litros donde no ocupaban ni la mitad de la superficie. Fueron creciendo bastante durante todo el verano y me dio mucha pena cuando en otoño, mediados de otoño, se secaron. Entonces continué regando todo el otoño y el invierno ese macetero. La sorpresa fue cuando en la próxima primavera vi brotar nuevamente mi macetero con dalias. Creí, pensé que había sido porque lo continué regando durante todo el año. Tuve de nuevo mis mini dalias, que ya estaba recontratupida esa maceta, llena de flores fucsias y amarillas, hasta finales de verano, principios de otoño nuevamente. Esa vez sí desarmé el macetero. Y ahí fue otra la sorpresa que me llevé cuando, enterrando la palita, algunos los rompí, me encontré con los papines que había como raíces de estas plantitas. Recién en ese momento investigué de qué se trataba y me enteré que las dahlias eran plantas de bulbos. Les puedo asegurar que si dos llegaron a casa, fueron más de 20 las que había en ese bidón. Esa es la forma en que se reproducen. Esta vez sí las guardé y las volví a sembrar en la próxima temporada en macetas diferentes. Igual creo que tuve la mala suerte de romper los bulbos de las amarillas porque solo volví a tener dahlias color fucsia. Acá están mis bulbos de dalias. Son mini dalias que la temporada pasada, de primavera a verano, no sembré porque habían llegado las nativas al huerto y en cuestión de espacio colapsé. Ya no restaba espacio, sabía que iban a germinar muchas zinnias y cosmos. Y bueno, esta temporada sí, vamos a replantar estos bulbitos.
Hace como un año me sucedió algo muy curioso y después que lo pensé, muy gracioso también. Fíjense cuando la mente humana está entusiasmada y ocupada, no registra nada. Bueno, desarmando mis maceteros, preparándolos, queriéndolos preparar para la próxima primavera, me encontré con algo bastante extraño que parecía una batata, una papa, no sabía bien qué era, pero lo que sí se cruzó por mi mente, porque tenía como una forma de cápsula, era que podía tener gusanos en su interior para apestar a mi tierra o comerse mis nuevas plantas. Así que lo único a lo que atiné fue a sacarlo de la tierra. Después de un par de días, eso fue a parar sobre una radio sobre la heladera de mi casa. Imaginen que no estaba a mano y que fue bastante el tiempo que tardé en volvérmelo a cruzar. Yo estaba preparando mi nuevo huerto con el método Huculture, agregando mis lombriz compostera a los maceteros que iban a ser futuras tomateras y arrancando con el canal. Así que imaginen que no me daba para más el chip mental que llevo en mi cerebro. Resulta que después de un tiempo me lo volví a cruzar cuando estaba limpiando la heladera y estaba más extraño todavía. Le habían salido cerca de la base por los laterales dos cables blancos que giraban hacia la parte de la base, para abajo. Lo corrí del lugar y ahí mismo lo dejé. Lo importante era que estaba lejos de mi tierra. Este otoño, cuando volvimos a limpiar sobre las heladeras, lo volví a encontrar. Y recién ahí mi mente estaba abierta como para darme cuenta de que era un bulbo. Un bulbo al que le estaban saliendo raíces por la humedad del ambiente y el calor de la radio. Bueno, lo traje al huerto, preparé una macetita, lo planté. Y bueno, busqué por muchos lados información, no se parecía a ninguno de todos los que encontré por internet. Hay uno más o menos que ahora no me acuerdo si era un jacinto o un gladiolo que se le llega ahí a aparecer, pero es bastante diferente al resto, porque es brilloso. Mientras que el resto de los bulbos son opacos, este es brilloso. Ahora les muestro cómo está ese objeto extraño que encontré en un macetero y que debe haber venido, entiendo, en alguna bolsa de tierra o de compost. De otra manera, no pudo llegar a mi casa. Bueno, si llegan a saber de qué plantita se trata, les agradecería que me lo dejaran en los comentarios. Lo que sí sé es que se trata de un bulbo de otoño-invierno. Lo sembré en abril, que fue un mes completo de lluvias. Después en mayo llegó el frío y lo tapé con un medio bidón. A fines de ese mes superó la altura del bidón y junio llegó con unas temperaturas más agradables en las que siguió creciendo y recibió a julio con la ola polar sin ninguna protección. Soportó las heladas y las temperaturas bajo cero y seguía viéndose impecable, sin ningún cambio a la vista. Así que bueno, si me quieren comentar qué idea tienen de qué planta se puede tratar, se los agradezco mucho. Si les gustó el video, los invito a que le den un like, se suscriban al canal, así podemos llegar a más gente y aprieten la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por compartir este ratito conmigo. Nos reencontramos en un par de días.